Uno de los animes más populares y exitosos de la década de los 90 es Neon Genesis Evangelion. Transmitido originalmente en Japón entre 1994 y 1995, llegó unos años después a Estados Unidos y Latinoamérica para aumentar el interés que la animación japonesa había estado despertando en los televidentes occidentales y para convertirse en una obra de culto que sigue siendo reverenciada. Hola, yo soy Jera y esto es Totopos Geek. La serie se centra en Shinji Ikari, un muchacho de 14 años que vive en un Japón post-apocalíptico en el año de 2015, en donde, después de que un incidente conocido como el Segundo Impacto arrasara con la mayoría de la población humana, una organización llamada NERF toma cartas en el asunto para combatir seres monstruosos conocidos como ángeles utilizando robots humanoides llamados EVA. ¡Voy a hacerlo! ¡Seré su piloto! A pesar de que Evangelion a primera vista parece ser de robots gigantes peleando contra monstruos, la serie de tan solo 26 episodios toma un camino complejo que, más que explorar las aventuras de un grupo de héroes salvando el mundo, gira en torno a las relaciones humanas y cómo éstas pueden llevar a destruir o sanar la mente de una persona. Y es que Evangelion nos presenta personajes que son aterradoramente humanos, que sienten dolor físico y emocional, y que por momentos, las escenas ambientales y musicalizar nos ponen en los zapatos de los personajes, haciendo además un uso brillante del propio mundo en que los rodea para mostrar las emociones de los tres protagonistas, Shinji, Rei y Asuka. Así es. ¡Dime por qué me has hecho esto! ¿Por qué nunca me quisiste? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que buscarme ahora, padre? Porque ahora me puede ser útil. Sumado a esto, también está la utilización de símbolos de las religiones judeocristianas como intento de hacer a la serie más interesante y atrayente para el público japonés, pues en este país estas religiones no son muy comunes. Estas referencias, además de levantar fuertes críticas en Occidente, también juegan un papel central en la trama, tomando elementos como los manuscritos del Mar Muerto, el Sefirot y los monstruos enviados como referencia a los ángeles del Antiguo Testamento. El genio detrás de esta compleja obra es Hideaki Anno, quien ha confesado que lo que más influyó en la creación de esta obra fue su propia experiencia y quiso crear una obra que conectara con el público de una manera más trascendental que la mayoría de las producciones de anime contemporáneo. Tanto la serie original, así como sus películas Death and Rebirth, The End of Evangelion y la tetralogía de Revealed of Evangelion nos llevan por distintos tramos narrativos de comedia y acción, pero también nos hunden en un trasfondo filosófico que, a más de 20 años de haber sido estrenada, aún cautiva a tanto fanáticos veteranos, así como a la nueva audiencia que recién la encuentra. Recientemente estrenada en Netflix, Neon Genesis Evangelion es una serie que sin lugar a dudas toma un puesto ejemplar como serie de culto y que a día de hoy vale la pena explorar. Fly me to the